the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the ticker's tick. Hola, cerramos un mes de julio deslucido, un mes patrio deslucido, precedido por una cuarentena brutal, por un número igualmente brutal de contagios y un penoso número de muertes. Frente a ello, el día de ayer nos sorprendió a miles de peruanos y peruanas mensaje del arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo Matasoglio. Este mensaje, lo que hizo este prelado de la Iglesia Católica del Perú, fue declamar un poema, el poema Masa, de Vallejo, de César Vallejo, ¿no? Y creemos, percibimos, intuimos que el mensaje de Castillo Matasoglio representa el deseo de miles de peruanos y peruanas, ¿no?, de contar con una economía con justicia social, de contar con nuevos empresarios y empresarias que crean no solamente en esta justicia social, sino también en una justicia fiscal. Y también crean que el proteger, el preservar el medio ambiente para las futuras generaciones será clave para una economía desarrollada. También creemos que el mensaje de Castillo Matasoglio, ¿no es cierto?, tiene que ver, cómo no, con la búsqueda del empleo digno, de un empleo digno para miles de peruanos, combatir aquella precariedad laboral, combatir corrupción. El mensaje de Castillo Matasoglio también tiene que ver con aquel inmenso deseo republicano y tras dos siglos, ¿no?, de combatir 4/5 de informalidad en una economía que se viene cayendo a pedazos. Y desde luego también este mensaje que nos ha regalado el prelado de Lima, el arzobispo de Lima, a través de su declamación, de la declamación de este poema, ¿no es cierto?, que lo ha compartido en redes, en YouTube, también tiene que ver con desmantelar, ¿no es cierto?, aquellas instituciones débiles y por fin lograr, lo dicho, ese sueño republicano de contar con instituciones fortalecidas. Todo esto también tiene que ver con justamente combatir aquellos intereses, ¿no es cierto?, que intereses subalternos, intereses de prensa gestora, de, no lo sé, estoy inventando, economistas prepago, que tienen, que desean atacar, ¿no es cierto?, este sueño, esta suerte de utopía republicana, como bien dice Carmen McAvoy, ¿no? Hasta hace un tiempo teníamos, por ejemplo, a un operador político, ¿no?, que cambió el amor justamente por el ser humano y el amor por los derechos humanos por el servicio para con una mano asesina. Y hace poco lo tuvimos, ¿no? Tuvimos a ese operador político. Ayer también oímos, ¿no?, a otro fanático invitar a la muerte, ¿verdad? Pero ayer también, y el día de hoy, por la mañana, nos despertamos escuchando también a Monseñor, repito, Castillo Matasoglio, ¿no?, vía este poema, este gran poema de Vallejo, confirmando no solamente la vocación por los derechos humanos, sino invitando a la vida y a la esperanza. Muchas gracias.